Hey, ¿qué tal, preciosos? ¿Cómo están? Yo soy Alejo Ángel y bienvenidos a un nuevo video para mi Latino Community. Parce, en el día de hoy quiero contarles que Sakura Mega Pack, este último Mega Pack del año, va a estar disponible el jueves 17 de octubre. Así como lo oyen, este es el último Mega Pack y junto a él va a tener los bonus más exclusivos de MIDILATINO. De hecho, uno de estos bonus va a ser el primer plugin de instrumentos de MIDILATINO. Ese plugin va a estar completamente gratis, obviamente, si adquieren el Mega Pack Sakura. Cabe destacar que van a haber muchos bonus más, pero algunos de los que cabe resaltar son el Todo Bundle Plus. ¿Qué es el Todo Bundle Plus? Literalmente son todas las librerías más recientes de MIDILATINO, como lo son The Artist Series, Anniversary Bundle y muchos más. Cabe destacar que el tercer bonus va a ser algo que jamás ha hecho MIDILATINO en toda la historia, y es que por la compra de este Mega Pack, tú vas a poder escoger un Mega Pack anterior para adquirirlo completamente gratis por la compra de Sakura. Es decir, por la compra de un solo Mega Pack vas a obtener dos Mega Packs. Por si fuera poco, todos esos bonus también van a tener una tarjeta de regalo de $50 para que la gasten en lo que deseen en la tienda de MIDILATINO. Cabe destacar que algunos de estos bonus van a ser únicamente para las primeras personas que adquieran este Mega Pack. Es decir, si tú te demoras bastante, puede que ya no recibas alguno de estos bonus que mencioné anteriormente. O sea, literal, parce, apenas que salga, usted tiene que correr y adquirirlo para poder tener todos estos beneficios. Y listo, parceros, en el día de hoy voy a mostrarles cómo hice un beat al estilo de Omar Courtz, algo un poquito más tranquilo. Un flowcito bien chilling, un reggaetoncito así como New Era, más como flowcito romántico. Y cabe destacar que para este beat utilicé únicamente Tokio, que es una de las expansiones de Sakura. Cabe destacar que esta expansión suena a eso, parce. Literalmente, la mayoría de estos samples son flow chilling, romanticones, a ese estilito que uno le mete unos drums bien pesados y eso queda mero reggaetoncito duro. Y listo, parceros. En resumen, hicimos este flowcito, pero voy a ir mostrándoles poco a poco cada cosa que lo compone, porque esta vez decidí meterle de una vez los efectos para mostrarles a ustedes qué fue lo que hice. Entonces quiero ir escuchando cada una de las cosas que utilicé para esto. Entonces empecemos por este. De hecho, me acabo de dar cuenta que esto está color verde, parce, no sé por qué. Vamos a cambiar el colorcito. Vamos a ponerle aquí un color más bonito. Vamos a ir al 4, que es este. Vamos a escuchar qué es lo que es. Obviamente tiene los efectos prendidos, así que vamos a apagarlos y vamos a escucharlos sin los efectos. Lo único que hice fue añadirle un thermal, porque literalmente quise añadir ese, porque no sé, se me daba como que en mi cabeza quería como que sonara bien distorsionado. De hecho, le quería subir más, pero ya después me arrepentí. De hecho, ¿saben qué? No, subámosle más, parce, ya, le voy a subir más al mix. O sea, me gusta que suene destruido. No me tiras, pero ya no, tampoco tanto. Ya, por ahí. Por ahí, por ahí. Ahí bien suavecito. Ahí vuelve. Y aquí, en este pedacito ya, sí, como se pueden dar cuenta, hay un recorte también por ahí gigante. Este pedazo le cambié el sample. O sea, este es un sample totalmente distinto a este. Así que escuchen más o menos cómo suena. Este es el original, el que les acabo de mostrar. Ya lo saben. Y este es nuevo. O sea, este es otro. Y ustedes dirán, parce, eso suena, ¿qué? O sea, what the fuck, bro. Pero bueno, tranqui, tranqui. Vamos paso por paso. Seguido de eso, aquí le metí unos drumcitos. Escuchen el flow. Así, bien al garete, parce, bien distorsionaditos. Y si se dan cuenta, como yo siempre les digo, parce, métanle el veneno a sus drums. ¿Cómo que el veneno? Parce, una reversita por ahí. Por ejemplo, acá cuando acaba el compás. Entonces eso hace que por lo menos sus drums empiecen a tomar un camino distinto y una forma más chimba de que entren, etc. De hecho, vamos a subirlo para que ustedes lo vean mejor. Brutal, parce. Ahí hace como un recortico insano. Cabe destacar, parce, que en este beat quise utilizar
también algunas percus de afro, pero, o sea, obviamente es full reggaetón. O sea, este sería, en mi mente, este sería el coro. Vamos a escuchar en contexto. Y para el chanteo, le quise hacer un pequeño cambio. Como se dieron cuenta al principio, les mostré este sample. Entonces, ¿qué es lo que pasa, parce? Vea, tenemos aquí el cambio y lo hice de esta manera. Escuchen. Como se dan cuenta, aquí, parce, literalmente puse una puerta. De hecho, esta puerta es un meme que tenemos en Discord, pero la verdad, la quise poner, no sé, me la imaginé y me gustó. Ahora escuchen ese flow. Y ahí entra, pero no les voy a mostrar aún lo que entra porque quiero mostrarles el resto. Vamos a mostrarles aquí lo que tenemos por acá, que esto es una vocalcita, una guitarrita dura. Luego de este chanteo, ya lo convertí en reggaetón, pero un poquitiquitico más pesado. ¿Cómo que más pesado? Vea, al principio les mostré este sample. Pero, o sea, al principio se sentía un poquito vacío, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya entra este mismo sample, pero con un efecto distinto. ¿Qué efecto le pusimos? El Shaper Box. Y este Shaper Box literalmente lo pusimos a que hiciera esto. Parce, los dos en conjunto, vea cómo suena de rico. Y ya lo que pasa si le activo el drum. De hecho, aquí me faltaba el layer que tenía el otro drum, pero creo que se me borró sin querer. Así que, vea, vamos a hacerle el mismo layer. Creo que le di clic derecho sin querer ahorita y no me di cuenta. Antes de mostrarles este beat completo, quiero que juntos escuchemos algunos de los samples de la expansión de Tokio. Y eso, parceros, esos fueron algunos de los samples de Tokio, que realmente esa expansión está brutal. Si ustedes quieren escuchar las otras expansiones, vayan a los videos anteriores del canal y ahí van a poder encontrar todos los videos que subimos los sábados. Y estos videos están enfocados a cada una de las demás expansiones. Así que ahí tienen videos para ver todos estos días. Así que sigamos con el beat, vamos a escucharlo completo en contexto para ver qué tal suena. Listo, parceros, cabe destacar que sí o sí tienen que estar pendientes de todas las redes sociales de MIDI Latino. Porque créanme que este último megapack del año va a ser un boom. Yo sé y estoy 100% seguro y todo el contenido que he escuchado de este grandioso megapack, parece, ha estado a otro nivel. O sea, les juro que realmente yo mismo, cuando escucho esos samples, cuando escucho la calidad que tienen, parece, yo digo como que, uff, esto está muy, muy duro. No crean que vamos a terminar el video sin
ver un poquitico del nuevo plugin. No quiero adelantarles mucho, porque la verdad quiero hacer un video completo de este grandioso plugin, pero les voy a mostrar en este momento el nuevo plugin de Mi Latino llamado Supernova. Escuchen ese flow. Pero bueno, parceros, no quiero hacerles mucho spoiler de ese plugin porque realmente quiero hacer un video 100% enfocado en ese grandioso plugin, así que por el momento quédense con eso, con algunos previews que salgan en nuestras redes sociales de Midi Latino, así que estén pendientes porque, parce, en serio, esto se viene con todas las fuerzas del mundo. Así que, parce, sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente video aquí, Alejo Ángel on the...